seguía siendo el narcotraficante más buscado. La Marina confirmó a Telemundo que este viernes fue arrestado Rafael Caro Quintero. Según algunas versiones periodísticas, fue detenido en Chihuahua. Otras dicen que en Sinaloa. Rafael Caro Quintero fue fundador del Cártel de Guadalajara junto a otro narco histórico, Miguel Ángel Félix Gallardo. Es considerado maestro de Joaquín El Chapo Guzmán, pero en 1985, Enrique Kiki Camarena Salazar, agente antidrogas de los Estados Unidos, se infiltró en la organización y descubrió el rancho El Búfalo. Entonces el ejército mexicano le incautó 8.000 toneladas de marihuana. Caro Quintero y Félix Gallardo organizaron el secuestro de Camarena. Caro Quintero participó en las torturas y asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zavala. Entonces se desató una cacería del narcotraficante. También le decían el príncipe por la ropa que usaba. Fue capturado en 1985 en Costa Rica. En México fue sentenciado a 40 años de prisión. Sin embargo, fue liberado en 2013. Había pasado 28 años encerrado. Un juez sentenció que el juicio tenía irregularidades. Salió y se fue a las montañas. En una entrevista con la revista Proceso, apareció con el cabello pintado. Dijo que había pagado sus culpas. Yo no estoy trabajando. Dejé de ser narcotraficante hace 31 años. Jamás lo voy a volver a hacer. Pero el juicio por el asesinato, además por narcotráfico y otros homicidios, continuó. Volvió a convertirse en prófugo de la justicia mexicana y de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, quien lo mantenía entre los 10 criminales más buscados. Ofreció una recompensa de 20 millones de dólares. Y aunque él lo negó, las autoridades mexicanas lo consideraban líder de un grupo criminal, parte del Cártel de Sinaloa. Hoy lo espera de regreso una celda.